El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente, donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman, Alejandro Herriman. Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV, mi gente. Oye, qué cosa de loco. Yo les voy a decir, vamos a ir al mambo con esto del análisis de los resultados de hoy. Vamos a hacer un recorrido por lo que yo entiendo que es más importante desde mi punto de vista. Obviamente mi punto de vista tiene que ver que San Juan, si tú vives en, en, en qué sé yo, en Jayuya, pues a lo mejor no vamos a hablar de Jayuya, ¿verdad? Pero las cosas más importantes para mí... Los, las alcaldías que se han virado y qué bueno, las predicciones que yo hice hace un año y las que hice ayer y cómo se comparan con los resultados de hoy, que no es muy diferente, mi gente, y este, ¿qué será lo que nos va a deparar el destino ahora en estos próximos cuatro años y por dónde vamos en el conteo para la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, mi gente, les tengo que decir que estas han sido... Unas elecciones particulares. A mí personalmente no me ha sorprendido nada. Cuando estábamos en la época del año pasado, una vez Roselló, Ricardo Roselló, renuncia, y entonces empieza esta dinámica entre Pierluisi y Wanda para ver quién iba a ser el gobernador. Yo dije en radio que quienes iban a ganar iban a ser el PNP en Puerto Rico y los republicanos en Estados Unidos. Y obviamente son cosas controversiales, y, y, y realmente, como les he dicho siempre, la, la, la balanza está en 50 y 50. O sea que es fácil equivocarse y es fácil también pegarla, ¿verdad? Pero este. El problema que hay en Puerto Rico es que hay una cosa que une al PNP, que se llama la unión permanente. Puedes ser corrupto, puedes haber robado, puede, puede pasar lo que sea, mi gente, y la gente vota PNP porque creen en la unión permanente. Aunque si lo analizas bien no necesariamente es muy no, no es algo que hace mucho sentido, pero eso es lo que hay. Entonces, cuando las estadísticas han dicho y lo repetimos, lo repetimos este año nuevamente, si se abren nuevos partidos, si hay auge dentro de partidos minoritarios más pequeños o nuevos, ¿se afecta a quién? El Partido Popular, porque el Partido Popular recoge todo lo demás. Así que esa era la razón principal, ¿verdad? El análisis no tan exhaustivo de por qué los PNPs iban a ganar. Y se dio, se dio. Ahora, ahora. Yo pensé que la, la, el porcentaje de victoria ciudadana iba a ser mayor para la gobernación, y pensé que el, el, los PIP iban a tener menos votos. Vamos a ir a ver los resultados finales, vamos a ir a ver los resultados finales de esto, gracias a, a Mervin Bonano que me dijo que se cortó el audio y a todos los que están aquí en el chat, así que vamos a tener que darle reset, reset a esto cuando se vaya a editar, ¿en el minuto qué? En el minuto, para decirle muchachos, estamos en el minuto 5. Bueno, vamos entonces a empezar otra vez aquí rápido. Eh, yo había predicho que el eh, Mr. P. Luisi iba a ganar con un 35%. Ganó con un 32%. Predije que iba a ganar, que iba a perder Charlie con un 33% y lo hizo con un 31%. Alexandra Lugaro, yo eh, eh, a, a, pensaba, pensaba que iba a tener eh, un 22%. Así que cogió un golpe, porque el PIB, para propósitos prácticos, se quedó con el canto. En la perra vida del partido independentista habían llegado a tanto, no habían quedado inscritos, no habían tenido más de un doble dígito desde el 1956. Así que este auge, pues nuevamente, al haber dos partidos de esta manera, se, 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 se cancelan. Vamos a suponer que 170 mil que hizo Alexandra Lugar. Y vamos a poner los 163 mil que hizo eh, Juan Dalmau. Si tú los unes, serían eh, 333 mil votos. Por lo tanto, el 100% de victoria y el 100% del PIB, como quiera, no ganaban elecciones, mi gente. Así que podemos llorar, criticar al PIB, criticar al movimiento. Mi gente, los unes a todos y no ganaban igual. Ok, ahora, este verdad, quien me sorprendió también fue el proyecto de Dignidad <coughs> para que ustedes vean mi gente. para que ustedes vean, o sea, criticamos cosas y, y la gente hay que hace mucho ruido, mucho ruido en la calle. Eh, viva la independencia, viva los izquierdosos, viva esto, vamos a votar por algo diferente. 82 mil personas votaron por el proyecto de Dignidad. La segunda, el segundo senador, que en este caso senadora, por acumulación, primer lugar ganó quién, mujer. Mujer, el PIB, María de Lourdes. 138 mil personas moritas. Segundo lugar, la rubia bebé. Bebé. ¿Ah? Que a mí ya me gusta, porque como les he dicho antes, yo le hice un acercamiento y nunca la pude, nunca le pude. Nunca le pude este, la, la entrevistar hasta ahora, la, 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 vendré por mi segundo round de hostigamiento. Yo no estoy a favor de todo lo que ella hace, de casi nada, pero me gusta porque ella tiene algún tipo de... piensa y debería ser una dinámica interesante tenerla en Gerimán TV, pero jamás pensé que iba a ser tanto. Si se fijan, si se fijan, él eh, ella, ella obtuvo 82 mil, ella obtuvo 87 mil, por lo tanto tenemos que determinar por lógica que la gente que votó por el proyecto de unidad rajó la papeleta. Y más o menos tuvo la misma cantidad de votos y algunos otros por ahí rialengos que votaron por ella. Está bien. Así que ella entró, ya son dos mujeres. este Que para mí eso es sorprendente. Me da pena, ¿verdad? Eh, hasta cierto punto. Con, eh, ¿con quién? Con él. Con, con el el, yo me rehusaba, me rehusaba a pensar que iba a ganar un. que iba a tener un 1%. Yo más o menos visualizaba que. Yo lo que visualizaba realmente, aunque yo la predicción fue un por ciento para César, un por ciento para Eliezer, pero realmente yo, que lo, porque me di cuenta en el cierre de campaña que Eliezer estaba atrás, eh, pero bien atrás, pero realmente eh, hizo un punto 70 por ciento y yo hubiese pensado que por lo menos un 1 al final del día y jamás pensé que era un 7, así que yo hubiese pensado que Eliezer era un 7 y César era un, un 1 por ciento, pero fue al revés. Este, así que, yo eh, entendía que el 30% de los votos se iban a ir para el PIB y Victoria Ciudadana, y así mismo fue, casi casi un 30%. Se hizo un 28%, casi un 29%, pero en lo que fallé fue que el PIB sacó un montón. Ya yo no pensaba que el PIB iba a sacar ni 50 mil votos. ¿Ah? Este, 163, casi casi igual que Victoria Ciudadana. Así que eso fue una sorpresa y ahí fue que se desconfiguró un poco la fórmula. Pero el orden fue el predicho. Pierre Luis gana segundo lugar, Charlie tercer lugar, Alexandra se mantuvo igual. Hay gente que que está indignado. Mi gente, yo he aprendido con mi corta experiencia y participando en cuestiones electorales en organizaciones pequeñas que no tienen que ver con el gobierno. Y tú ves cómo no ganan necesariamente los que tienen los méritos y cómo la gente vota por votar. Yo me pongo a hablar con gente en la calle que votaron por Luisi, amigos míos o amigas mías o conocidos, y, y ellos tienen una lógica detrás de esto. Así que cuando tú vienes a ver, la gente toma decisiones en base a percepciones o una cosa particular. ¿Qué sé yo? ¿Voy a votar por Alexandra Lugar o porque apoya a los gays? Aunque, aunque ella sea un desastre, y no estoy hablando de ella en específicamente, esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero para dar el ejemplo clásico. Ah, está en contra del aborto, no la quiero. Pero mire, si tiene un montón de cosas buenas. O tengo, no creen Dios, pero vamos a condenarla, pero espérate. Vamos a hacer objetivos, ¿entiendes? Así que muchas veces la gente, la mayor parte de la gente toma decisiones y cuando tú las escuchas son decisiones que realmente no tienen tanto peso y no son verdaderamente importantes, si no tienen que ver con seguridad, con salud y con educación, realmente no están tan 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 tan, tan importantes porque seguridad, salud y educación <laughs> es la base de nuestra sociedad pero bueno ahí tiene los resultados ganó, el, ganó, el, ganó el, eh, eh, el PNP así que ustedes que están llorando yo no voté por Pierre Luis y que conste, o sea que si él me quiere contratar ahora para asesoría fantástico pero que sepan yo no voté por él o sea yo me mantengo fiel este sí tengo que admitir que me sentí mal porque ustedes saben que con, por quien yo estuve apoyando aunque apoyando quiero decir entre comillas porque yo traté siempre de ser objetivo era Eliezer Eliezer es un Eliezer es un es un individuo que era necesario. Eh, me da pena, o no me da pena, porque a mí nadie me da pena, pero me hubiese gustado que hubiese ganado o que hubiese tenido mayores votos. Ahora, él cometió errores. Este, aparte de que la política de Puerto Rico pues, no, 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 no favorece las cosas independientes así de esa manera. Y Máximo, cuando la que ganó como independiente de muchos votos, se fue a un partido como tal. pero Y se tiró la, la prensa encima. Él, 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 lo que pasa es que Eliezer Molina era un, es una persona, es un personaje o una persona, un individuo que era necesario porque se encargó de decirle a la gente a los políticos lo que mucha gente le quiere decir y no se atreve así que él tiene su él cogió los golpes por el equipo pero al final del día hasta yo hasta yo me sentí mal y me fui en contra de lo que yo quería cuando yo vi que él va a perder por una por un montón que no hay forma de que ni siquiera se acerque a algo normal de, de posible ganar pero, mi gente voté por Alexandra Lúgaro voté por Alexandra Lugar. eso fue lo que hice, o sea, pues Mátenme, quieran, me no me importa Este, y, y, y Mira, cuando el estaba cerquita Si hubiese sabido que estaban tan cerca, a lo mejor hubiese votado por el PIB. Pero, este, me fui por Por Alexander Lugaro Ya salimos de la parte de los gobiernos Del, 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 del ejecutivo Vamos ahora rápido, comisionado residente De está decir, eso sabíamos eh, Ahí yo voté por Jennifer González Olvídense del resto No me gustó salir a Ro, yo, Jordán Para nada Adán ahora me gustó más, pero como les dije, les tengo miedo. Luis Roberto Piñero no lo vi preparado tampoco. Aníbal Acevedo Vila es un peligro para la sociedad. Así que no me quedaba de otra que votar por Jennifer González Colón. Así que puedo decir que voté por un PNP. Para que no digan, yo he ido bajando mi, mi porcentaje de PNP en mi papeleta, Pues este yo creo que fue mi único PNP. <laughs> Pero bueno, ahí está. Cañiña dio pela por casi 100.000 votos. No hay forma. No hay forma, va Aníbal Acevedo Vila, espero que te retires ya y deje a los que quieran trabajar quieto. Este, vamos ahora a los senadores por acumulación. Les tengo que decir que yo estaba asustado. Yo me he costado dormir. Yo me ha a dormir. Porque yo no iba a estar pendiente a esto, ¿sabes? Yo sabía que mañana por la mañana íbamos a estar en las mismas. Y no valía la pena acostarme a las 3 de la mañana, más que, que yo me levanto temprano y... Que tengo una deposición que hacer a la una de la tarde. Así que estoy aquí con prisa. Porque tengo trabajo como loco. Bueno. En María de Lourdes Santiago. Miguel ahí. No pensé que iba a abarrotar tanto. Estaban esperando por votar por ella. Así que dio... Paz. Dio, dio... Dio pela. Dio pela. Este... Fíjense como ella sacó mil votos. Bebé. Joan Rodríguez Bebé. Sacó mil votos más. Que... Eh, eh, ¿Cómo se llama este? Que es César Vázquez. Así que ella recuperó... Cogió votos de otros lados. Poquitos pero cogió. Ahora... Aquí viene mi crítica. William Villafañe, yo tengo amistades, bastantes amistades que dijeron que iban a votar por él. Yo jamás hubiese votado por él. Porque es que hay es que ver la trayectoria. O sea, lo que era William Villafañe, que estaba en uno de los chats, de los famosos chats. Y, y, y el otro era Héctor Martínez, los dos para afuera. Ahora, Penan aquí la crítica. Está William Villafañe, ok. Rivera Chats. No está primero. Olvídate de hacer el, olvídate de ser el presidente del Senado, olvídate de, lo, de, varias, de varias cosas, ¿verdad? Vamos a ver cómo esto va a funcionar. Pero la, el Pip sacó number one, mi gente. Aquí van a ver cosas bien interesantes. Cuando me acosté a dormir, Vargas Bidot no estaba por todo eso, Vargas Bidot estaba bien abajo y yo me asusté. Honestamente dije, wow, Va a perder. Hmm. Me, me, mi voto fue para Vargas, en, en esta lista, mi voto fue para Vargas Bidot. Este, lo digo para que sepan este, así que dicho eso eh, y no me pueden a mí culpar ni de centro ni de derecha ni de izquierda porque yo voto yo voto por todo y cuando comencé a mi, mis votos mis votos eran más de derecha que de izquierda para que sepan ahora los ves y parece que son izquierdosos full aunque de momento vengo y hablo de trompo mi gente es la que hay así que eh, entró valga pido gracias a dios entró entró Ana Rivera, la CEN, que esta Rivera es la que yo que esta es la que yo me quedé con las ganas de votar por ella porque quiero que gane y entró así que mi gente esto es, una, esto, es un, esto es un momento histórico para el Movimiento Victoria Ciudadana al cual yo no pertenezco y me alegro mucho que hayan ganado un montón de escaños a la mayoría los, los conozco y ustedes saben que a la mayor parte de la gente que yo entrevisté será porque era lo más accesible y confío que seguirán accesibles de aquí en adelante fue el partido Movimiento Victoria Ciudadana así que este, ella va a entrar. Bernabe, en verdad, a mí no me gusta Bernabe, pero parece que también va a entrar. Y déjame contar: son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea que este muchachito que está aquí, Aníbal José Torres, que era el presidente del Partido Popular antes de que se le entregara el partido, ¿verdad? A, al, al presidente nuevo, que es Charlie, que perdió. Por poco te quedas fuera, papito. Tú estás ya en la cuerda floja. Este tipo que está aquí era policía o es policía retirado. Ese tipo, yo lo que escucho de él es basofia y cosas malas. Jamás hubiese votado por él. Pero entró con, él, con, con Rivera Chats. Entró con la maquinaria. <coughs> Así que entró también. Gregorio Matías Rosario. Este, este también entró. Este la, lo conocen bastante, pero me alegro mucho. Aquí el punto. Me alegro mucho. Anaíma Rivera Zen, un palo. Y María de Lourdes Jamás pensé que iba a ganar Tantos votos Pero siempre hace falta un pip Y ah, José Valgavidot Así que eh, Me siento bastante conforme Con los resultados Este quedó fuera También me gusta Que ya quedó fuera Luis Vega Ramos Luis Vega Ramos No necesariamente Es de mi agrado Así que eh, Qué bueno que Igualmente Déjame darle para arriba esto ay Luis Vega Ramos Quedó Fuera Fuera Para la calle Ok, vamos a la para lo próxima. Vamos ahora a los representantes, mi gente, que esta también está buenísima. Aquí hay un. Esto, en teoría, yo estoy contento porque conozco a muchas de las personas que ganaron, pero yo no sé cuán efectivo sea lo que va a pasar. Yo espero que se unan los, los. Yo espero que el movimiento se una con Proyecto de Dignidad en las causas que lo dudo porque el Proyecto de Dignidad va a estar. Es derecha conservadora full, pero yo espero que el PIB. Y el movimiento Victoria Ciudadana se unan en casi todas las causas igualmente con Vargas Bidot y pudiesen tener una fuerza considerable, buena, para hacer para hacer cambios positivos. Pero hay que ver si se llegan a unir. A mí no me importa que estén picados en canto, que no estén todos PNP o todos populares, porque el, el, la historia dice que hay guerra siempre entre los partidos, y como quiera, no se ponen de acuerdo, aunque sean de un mismo partido. Así que, en ese sentido. No me preocupa mucho que haya un revolú como lo que ocurrió. Vamos a ir rápidamente a los representantes por la acumulación. Y yo les voy a explicar. Yo predije que Héctor Ferrer sería el número uno. There you go. There you go. Héctor Ferrer. Por sus méritos, no, por su padre. Pero, ¿sabes qué? Él me gusta. ¿Y sabes qué? Voté porque okay. ¿quiénes eran mis candidatos favoritos aquí? Denis Márquez y Mariana Nogales. Esos son mis candidatos. Obviamente. No podía votar por los dos. Pero me siento sumamente contento de que Mariana Nogales Molinelli haya entrado y entró cómoda. Pero mira, cómoda. Chequense esto. Estor Ferrer, por lo que es. No por popular, sino porque es hijo de Héctor Ferrer. Denis Márquez, es pipiolo, no es ni PNP ni popular. Mariana, Movimiento Victoria Ciudadana, ni fu, ni fa. Esta gente que yo le tengo miedo... Proyecto de Dignidad, pero mira, llegó cuarto lugar. Eso significa, mi gente, que los PNPs quedaron atrás. Me agrada mucho que yo no voté por este muchachito que está aquí, que es José Bernardo, pero entró también. Entró, me parece que aquí entran, no sé si entran, cuántos son los que entran, pero eh, ahorita verifiqué y él entró. Creo que, creo que entran hasta José Aponte, por ahí. Yo sé que José Bernardo entra. Así que tenemos a... Bueno, tenemos, digo yo, yo no soy parte del movimiento, pero... Está José Bernardo Márquez, ganó, me alegro. Mariano Gales, me alegro. Anaílma Rivera Lacén, como senadora, me alegro. Eva Prado dio pasta queso en mi precinto. También voté por ella. Así que el movimiento <laughs> tiene potencial, tienen potencial de hacer cosas buenas y yo espero que las hagan, porque les voy a estar metiendo el dedo en la llaga los cuatro años y no chistes. Y lo digo en buen sentido de la palabra. Confío en que harán las cosas de la mejor manera posible, aunque yo no voy a estar de acuerdo en muchas de las cosas, porque ya lo hemos visto en cuestión del estado de emergencia y muchas otras cosas que yo no estoy de acuerdo. Pero este, sé que son gente buena y, y los apoyo. Así que, dicho eso, estoy muy contento con los representantes por acumulación, aunque parecería ser un revolú, porque aquí hay una mezcla que ustedes saben ya. Entonces, ahora viene algo bien interesante y yo voy a hablar sobre algunos alcaldes nada más. Ok, vamos a ir a Mayagüez rápidamente, Mayagüez. Yo dije: ándate, Mayagüez va a perder. Cuando yo llegué y me costó costado dormir, Mayagüez estaba sumamente cerca de perder. Y creo que esto ha sido bastante cerrado para propósitos prácticos, pero ganó de nuevo. Ese hombre, yo no sé cómo sigue ganando. O sea, Mayagüezano, usted que vote, usted o no está pendiente de la política, o usted le está conviniendo que él gane económicamente por alguna razón. Porque ese hombre, yo no sé ni cómo, no está preso. O sea, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ese es el que va, ese es el que ganó alcalde de nuevo, José Guillermo Guilito Rodríguez Rodríguez, que es otro de los alcaldes que deben fusilar. O sea, explosionar. Implosionar, sacar. Pero los mayagüezanos parece que son muy eh, conservadores y usan mucho su pensamiento crítico. ¿Ah? Pero bueno, interesante por demás. Ponce. Gracias a papá Dios. María Mayita cogió una pela, pero mira qué clase de pela más asquerosa. Y me alegro, me alegro. No conozco a Luis y Pavón, pero Mayita tenía que salir de ahí a las malas. Qué bueno. Este que está acá. Arecibo. Qué clase de pela, Carlito. te dieron. Y me alegro también. Carlos Molina Rodríguez, presidente de la Federación de los Alcaldes. Otro culito como Miguel Romero, lo he conocido, recuerden, él fue el que dirigió, el, fue el secretario de, de corrección, agencia corrupta, ¿ah? Y las cosas que ha pasado allá adentro, el tipo nunca me ha gustado y me alegro que haya perdido. Así que eso es otro turnover, cambio de gobierno eh, importante. Si no es porque yo miro el mapa de Puerto Rico a través de las alcaldías y estoy viendo que hay un porcentaje casi similar entre el PPD y el PNP. O sea, el 40 son PPD, PNP son 35. Si no fuera por esos 40 municipios que ha ganado el PPD como alcalde, yo tendría que decir forzosamente que Lela y el PPD han muerto, han muerto. Porque si tú pierdes popular, con lo que pasó con Ricardo Rosselló, que ya, ya le dije el análisis de que pues... Se diluyen los votos, está bien, pero no ganaste. A nivel de legislado, legislatura, se te fueron un montón de populares reconocidos que llevan años. ¿Ah? O sea, los populares se desaparecieron. Tienes a Héctor Ferrer, hijo, que es lo único que hay. Lo demás, es, o sea, yo diría que el popular ya no está por todo esto. O sea, Movimiento de Victoria Ciudadana le está dando pasta y queso a, 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 a los populares. Excepto, ¿verdad? Por supuesto. El problema que tenemos con la gobernación. Porque a nivel general todavía los baby boomers y la gente que no quiere eh, salirse de la rueda o de la zona de confort, eh, pues no están haciendo los votos correctos. Correcto no. Correcto es lo que sea que ustedes quieran que es correcto. Los votos para hacer un cambio real. Ok. Ahora, lo interesante de todo esto. San Juan. Aquí me está preguntando ya a mis ayas que si es oficial. Entiendo que no es oficial. Y les voy a explicar por qué. Manuel Natal velo ya perdiendo por 3.000 votos cuando yo me ha costado mil IVA 6.000 a 9.000. A, ¿A favor de quién? De Miguel Romero. De Miguel Culito Romero. Entonces, ahora dice aquí que tiene 39.800 votos para Natal y 39.400. O sea. Si es por 100 votos o menos se hace un recuento, pero también si es medio por ciento. Y si ustedes se fijan aquí, aquí dice ¿Qué dice aquí? 35.74, 35.35, le añades medio por ciento a esto que está aquí y sería 35.85, por lo tanto, hay menos de medio por ciento de diferencia, Yami. Por lo tanto, si se mantiene de esta manera, cuando entre el 100% de los colegios, no hay una diferencia de más de medio por ciento que yo entiendo que debería haberla a favor de Natal, aunque sea un chispo, hay que hacer recuento, hay que hacer recuento. Esto es un gran, esto es una, esto es una gran victoria para el movimiento Victoria Ciudadana. Y yo personalmente, como les he dicho, yo no pensaba votar por Natal. Eh, incluso hemos estado, yo he estado eh, combatiendo ciertas cosas de hace años que, a las cuales Natal ha pertenecido, este, pero lo apoyé, voté por Manuel Natal. Yo no iba a votar por Miguel Culito Romero. Rosana López de León, o León, no me gusta. Adrián, no lo vi preparado. Y por el proyecto de dignidad, mi gente, lamento decirle que yo no voto ni por el FIFI. Ni por un FIFI. aunque bebé me parece que puede hacer un buen trabajo. Así que, este, Rodríguez Bebé. Rodríguez Bebé. Vamos a verlo así: Rodríguez Bebé. Así que, este, esto sí que. ¿ves? Si te fijas, está amarillo que está amarillo porque pues, no se ha decidido todavía. Así que tenemos varias, tenemos lo que es Culebra. Me parece que la, primera, la primera dama de Culebra le cayó a puño <laughs> o algo así <laughs> a uno de los comisionados electorales, así que no sé qué habrá pasado allí con eso. Este, están aquí en amarillo, fíjense. Y tenemos aquí a, a Guánica, también en amarillo. Eh, y hay unos cuantos que se, que se viraron, mi gente. Pero anoche estaba todo popular. Y ya los PNP empezaron a ganar, así que están más o menos 50-50. Si se veía 40 con uno y 35 con otro, tres de diferencia. Y lo más probable es que si estos son PNP, básicamente vamos a estar casi casi en, en 50%. Así que los PNP, los populares están vivos gracias a los alcaldes. Y por supuesto, además está decir que con no. ganó. <laughs> Nada. Lo quiero traer porque me recuerdo cuando yo entrevisté a Tato García Padilla. Que yo le pregunté quién era su contrincante y él no sabía ni quién era su contrincante. Y me dio muchas gracias porque obviamente que importa quién es el contrincante si como quiera va a perder. Y en efecto, perdió. Contra, sacó bastantes votos para, para mi juicio, este, Ingrid, pero duplicó, sobre lo duplicó. Este está tocarse a Padilla. Así que eso era de saberse y de predecirse. Sobre los demás, las demás cosas, eh, hay más detalles. Yo no voy a ir, yo no voy a ir distrito por distrito, ¿verdad? Pero voy a, voy a ir al mío, que es San Juan. Este, vamos a ir a Senadores por Distrito, para que ustedes sepan por ¿sí? quién más voté. Ok, yo les dije a ustedes que el único, el, el único legislador por el que yo hubiese votado, PNP, se llama Henry Newman. Yo sé es el que está en primer lugar. Ese entró. De aquí no estoy muy seguro de cuántos entran. De verdad que no estoy muy seguro de cuántos entran. Ahora, Nitsa Morán del PNP entró también. Rosa Seguí me sorprendió. Rosa Seguí ha dado un clase de palo. O sea, Rosa Seguí jamás pensé que ella iba a ganar. Por cierto, voté por Marilu Guzmán. Voté por Marilu Guzmán. Yo la entrevisté, esa fue la última entrevista que yo hice. Este, y aunque pude ver ciertas cosas que podía mejorar. La realidad de ellos es que su visión de vida, su visión de la política se parece mucho a mi visión. Así que sé que muchos de los temas que podamos discutir vamos a estar de acuerdo y eso me gusta. Así que por, 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 por a, afinidad, voté por ella. Este, ahora, Rosa Seguí me sorprendió. Repito, Rosa Seguí me sorprendió. No sé si entre, porque es que ahora mismo son tan... Ahora mismo no sé cu cuáles son los que entran. De verdad, ese, ese detalle lo tengo que averiguar. Lo averiguar ahorita, vamos. Pero está ahí y me sorprendió un montón. Entonces, Carmelo Río, que se deberían. Calmelo, los primeros dos, gracias Henry. Gracias, ok. Pues mira, no entró Rosa, sorry. Entraron los PNPs aquí. Ok. Yo voté por Marilu y voté por Adriana. Adriana sacó menos votos de lo que yo pensé. Yo la veía a ella más por acá arriba. Yo pensé que Jesús iba a estar por encima de Rosa y de niza, pero bueno, ya tú vas viendo cómo el PPD va perdiendo fuerza, mi gente, se lo estoy diciendo. Este tipo que está aquí que debían eliminarlo también. Pff, gana. Gano. Este. Vamos a ver aquí si hay alguno que me interese de hablarlo. Ponce. No, no sé. Vamos a ver aquí. Mira esta. Que esta yo le iba a entrevistar nunca me dio entrevista. Es amiga de Tato. Este. Así que espero conseguirla ahora. Dio una pela. Me sorprendió la clase de pela que dio 51 mil votos. Hello. O sea. 51 mil mira a Henry Newman mira a Carmelo río ¿ah? Mayagüez fue que se, se estaban bien los sólidos mira, mira si son sólidos los, los PPD por eso es que gana otra vez Guillito aunque son corruptos ahí está míralo ahí ahí está ahí, ahí está ahí está entonces este vamos a ver quién más rosimán ah aquí está que esto me toca este sería yo, estoy, yo que me mira vamos a ponerlo aquí este es el hermano del alcalde queso. ganó. Así que Carolina sigue siendo PPD y lo ven con y lo ven con la alcaldía. Y entonces, Marisa Marisita, que yo pensaba que iba a ganar porque esa mujer ha cogido promo. Esa mujer ha, ha dado promo, ha dado promo de, de, a todo lo que da, así que yo espero Maricita entrevistarte próximamente. Así que esa también entró. Este, ahora vamos estamos en senadores, pues mira, este Henry, ahora dame entonces, dame dame entonces el eh, enséñame aquí. ¿Quiénes entran para los representantes? Disculpen mi jibarería, pero tampoco lo sé todo. Yo aprendo en el camino. Representantes por distrito, ¿cuántos entran? Me imagino que entran más de dos, ¿no? Vamos a ver. Chalboniel. <laughs> Representante uno. Ok. Alberto, Dirks, León, Rosario, Carmen. Ok. Vamos a ir al mío. Este es el mío. Este es el mío. Yo voté por Eva Prado. Eva Prado ganó. Eso es bueno. Vamos a ver si hace un buen trabajo. Le voy a estar dando seguimiento duro a ella también, aunque no la he entrevistado. Mi gente, no importa lo que ustedes digan, esto era lo que yo estaba buscando. Mira, mira quién está aquí: Georgina Navarro. Georgina Navarro gana en el distrito 5. Uno, Henry, uno, gracias. Vamos a ver quién entró entonces: Eddie Alboniel entró, mi puerto un bledo. Luis Raúl Torres, pues, entró. Eva Prado, qué bueno. Sé que se quedó fuera, Mr. Juan Oscar, que fue el que hizo las entrevistas para... Este fue el que, oye, tipo buena gente, pero bueno, yo hubiese hecho más el trabajo, yo creo, o a lo mejor lo hubiese esperado más de él. Él fue el que hizo las entrevistas en la Comisión de Salud para lo del fraude de las pruebas de COVID. Buena gente. No me gustó su performance, pero mira, entró Eva. Entonces, Víctor Pérez ganó. Yo, aquí, este era mi candidato. Este hubiese, sido, este hubiese sido el único popular por el que yo hubiese votado. Porque si se fían no voté por ningún popular. Sorry, PPD. Este, Manuel Calderón era el que yo hubiese votado. Qué pena que perdió. Si, es, si nada más entra uno, pues entró Víctor Párez. Para adelante. Esto ve, porque te, o sea, aquí que tenemos, aquí que, aquí que tenemos. Mira, mira, mira. Georgie Navarro. Después no se sé quejen, mi gente. Después no se quejen. Y mira Rivera Chats entró rivera chats cómodo no cómodo 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 pero que entró mejor de lo que mucha gente predijo quién más está por aquí que yo conozca ya chira de brón ganó aquí ya los demás como que no los conozco mucho que yo sepa ya ver, el carlos feliciano no sé ya de ahí para abajo de ahí para abajo no los conozco mi gente así que esto puede ser Mari Carmen más, no sé quién es. Jocelyn Rodríguez Negrón. Lidia Méndez ganó, ok. Ah, por cierto, ¿qué pasó con Sabana Grande? Sabana Grande, que yo creo que iba a ser PNP por fin, por primera vez en la historia. Déjame verificar eso. Lidia Méndez de Sabana Grande. Así que esto de Sabana Grande ganó ella. Ella me cae bien. este Yo si fuera de Sabana Grande hubiese votado por Lidia Méndez también. Aunque tengo gente en Sabana Grande que no le gusta a ella, pero hay a ustedes y sus peleas internas no me importa. Yo no soy popular, así que yo... Eh, no tengo problema con eso. Este en el que más yo conozco por aquí. Yo creo que ya además, además, en su casa lo conocen y yo no los conozco por lo menos. Este, Jun perdió. Tortorres Torres perdió. Connie Varela ganó. <laughs> Connie Varela ganó. Este, por cierto, Guainabo, la alcaldía de Guainabo la ganó. Mira, ¿quién dijo que Johnny Méndez perdió, papito? Mira, eh, John, John L. Torre Ramos. Yo también vi un meme de que Johnny Méndez perdió. Pero yo lo que estoy viendo aquí es que Johnny Méndez ganó en su distrito. En su, en su distrito representativo, en el distrito 36. Así que perdóname, pero por lo que estoy viendo aquí ganó. Este, ¿quién más? Ya. Ah, Ángel Mato ganó. Que este es el que se pasa metido en, en el guitarreño. En guapa. Bueno, vamos a ir a las alcaldías de nuevo porque se me ocurrió ahora buscar estas dos alcaldías. Y aquí yo creo que ya con esto terminamos, más o menos. Me adelanté, mi gente. Me fui tempranito hoy. Mientras estaban todos los periodistas, despiertos a las 2 de la mañana y yo estaba durmiendo los madrugué. Eso es, eso es. Ok, déjame ver aquí, alcaldes. Mapas. Vamos a ver el mapa, sí. Ok. Sabana Grande. Where is Savannah Grande yet? Mira, ganó. Ganó el popular. Como quiera, ganó el popular. ¡Ah! Obviamente, o sea, este es otro. Pero, wow. Es que te digo, cuando, la cuando los fanáticos son fanáticos, son fanáticos. Yo pensé que iba a perder. Wow. Este, Jonela, sorry, sorry for you, sorry for you. Yo tampoco hubiese querido que Johnny Mende hubiese ganado, pero, se la que hay. Aparte de eso. Me sorprende. Ustedes se recuerdan que yo entrevisté a un candidato independiente, Leo Meléndez, que estaba corriendo para alcalde de Fajardo. Pregúntenme, pero aquí yo no veo a ningún independiente. Ni lo, ni lo pusieron. Pero me parece que entonces el pica más que, que él. Bueno, ese le dieron un pastique eso. Este, se iba... ah, otra cosa importante. Ciales, Ciales, ¿dónde está Ciales? Ciales, Ciales está por aquí. Ya ni me acuerdo dónde está tan ciale. Ciales. Mira quién ganó, el panita. Este yo lo entrevisté. Este, este es de los buenos. Un chamaco joven. Estaba en contra de la rueda. Él no entró con el favor de Rivera Chats. El, el que estaba retando a Alexander. Era el que estaba con Rivera Chats, que era el que estaba poniendo. El que estaba poniendo a. O por lo menos estaba con el alcalde viejo, el que, el que salió. Ganó Alexander Bulgo. Eso es un palo. Mi gente, mientras más gente yo conozca dentro de los que ganaron, mejor para ustedes. Porque los voy a llamar, los voy a hostigar, nos vamos a entretener, vamos a aprender. Y mi gente, ustedes no quieren correr para política, porque eso es de masoquista, yo estoy de acuerdo con ustedes. A través de nosotros con Heriman TV podemos impactar Puerto Rico, porque qué es lo que tenemos que hacer aquí, mi gente. Hostigarlo, crear proyectos de ley y empezar a cabildear para que empujen eso por ahí para abajo. Y con las relaciones uno puede saber cuándo, es que se va a dar, cuándo se le va a dar lectura en la Cámara, cuándo se le va a dar lectura en el Senado. Y creo que va a ser un cuatrienio muy interesante, por lo menos para Heriman TV y ustedes que están aquí conmigo todos o casi todos los días. Salinas, PPD, ganó Carilín Bonilla Colón y dio pela, dio pela. Así que Ángel Mateo ya sabe lo que, lo que pasó ahí. En Vega Alta, ¿quién ganó rojo o azul? Vega Alta, Vega Alta es azul, María Vega. Y fue súper cerrado. Súper cerrado, pero no hay, no hay recuento. No van a contar porque por ganaron por más de 100 y por más de medio por ciento. Así que eh, María Vega, PNP. Y entonces Vega Baja ganó entonces este, el PPD por un montón. Así que Dorado, Dorado me interesa saber porque Dorado debería ya perder ese tipo. Pero no hay break. Ese tipo entre, entre, el, entre el Jamayá, Jamayá o... O el Odun del Dilogún. el tipo tiene adorado, controlado. <laughs> anyway, mejor me callo. Este, dicho eso, senadores por el distrito de Guayaba, Ángel Mateo, no sé, no sé. Este, ya yo lo, Déjame ver, déjame ver, si te interesa Guayama, yo te lo busco rápido aquí. Senadores por distrito de Guayama de Guayama. Eh, Gretchen Howe. Gretchen Howe, será de los Howe de Isabela. Gretchen Howe. Eh, Henry Vázquez. Y en Dorado, ¿quién ganó después de toda la polémica en Rubén Sánchez? No sé lo de Rubén Sánchez, pero Dorado está con el popular, que es lo que acabo de decir, alcalde. este Ángel Mateo, pero pues ya sabe, Gretchen Howe no sé quién es. Yo sé que los Howe son de Isabela. Que por cierto, cuando me acuerdo de Isabela, me da por ir a Isabela rápidamente para que ustedes vean lo bien que le fue a Isabela. ¡Pam! Ganó el PPD. No, porque no quieren al no, no quieren a. No, la gente yo escuchaba anoche. No, porque mira, Charlie perdió ni en su pueblo lo quieren. Bueno, ganó el PPD. <laughs> ganó el PPD por un montón. Por un porcentaje considerable, por más del doble. Así que no vengan así que no partido en su, en, su, en, su, en su sitio. Howe es de calle y cool, pero sabe que los how, muchos house Villas del Howe y fu, fu Fin how, how y todo de Howe en Isabel, así que. O Esa gente también es de allá. Bueno, mi gente, yo creo que con eso es suficiente. Yo creo que tenemos un análisis bastante completo dentro de lo, más de lo que podemos decir que es interesante. Espero que alguno de los candidatos que haya ganado me esté viendo en Geriman TV y los felicito, porque por lo menos de los que han ganado, en su mayoría, de verdad, por lo menos de los. Me han cambiar aquí. Ahí está. Lo que, mira, felicitamos personalmente. Yo, después yo le escribo, pero. Mariana Nogales Molinelli, me alegro que haya ganado, lo repito una vez más. Me alegro que haya ganado Naima Rivera Lacen, que esa era otra candidata mía de las que quiero mucho, eh, me alegro que ha ganado Héctor Ferrer, ese hubiese sido mi único popular, y Manuel Cerames, pero voté por Eva Prado, este, y no me tocaba votar por Cerame así que, y para, para en vez de Héctor, Héctor Ferrer, voté por, eh, ¿verdad? Tenía entre Denis Márquez y entre Mariana Nogales, así que no voté por Héctor, y terminé no votando por ningún popular. Pero a todas las personas del movimiento que hayan ganado, los felicito. Este, a los del PIB, dieron pastique eso por lo menos en, en la Cámara y en el Senado. Juan Armado está contento, estaba con un taco casi llorando, pero este. Van a tener que transformarse si quieren ganar. Y ahora el movimiento Victoria Ciudadana, yo dudo, dudo mucho que vaya a, a eliminarse el partido porque quedaron muy bien puestos. Muy bien puestos, muy bien puestos. Este San Juan Miguel Rivera no haya ganado todavía. El, 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 está para Manuel Natal. Va a tener que haber recon, reconteo. Probablemente falta un 5%. Falta un 5%. Déjame ver aquí una cosa. Espérate. Espérate, espérate. ¿Qué pasó aquí? Safari. ¿Por qué? Ah, porque sin querer le dio un botón que no era. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Le di a Westlaw. Ok, vamos okay. a ver aquí. San Juan, lo que le estaba diciendo para que lo vean, ¿ves? Eh, son más de 500 votos, o sea que son más de 100 de diferencia, pero en porcentaje hasta ahora es menos de un medio por ciento. Por lo tanto, si se mantiene esa distancia, que yo espero que con el 5% aquí que falta, se distancie más de medio por ciento, pero si se mantiene así... Tiene que haber un reconteo, un recuento, reconteo, recuento, debe ser. Así que tenemos a San Juan, a Culebra, que aparentemente la primera dama le metió las manos a una, a una de las que estaba allí, de las comisionadas electorales o lo que sea. Y Guánica también está en Veremos. Fíjate, algo que me llama la atención: ahora yo no me acuerdo, Namán, 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 popular, él ganó o perdió. Ahora yo ni sé. Él estaba, yo no sé ni para qué él estaba. Él estaba para, para, ¿Él estaba para representante? O estaba para senador. Yo creo que era senador. Senador por distrito. Vamos a ir a los. A, vamos a ir entonces a, a distritos senatoriales. Vamos a ir a Ponce. 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 Ok. Namán. Namán. Aquí no está Namán. Namán, Namán fue que, ¿Qué pasó. ¿Namán no. no. Namán terminó sin. nada. Ah. Burgos. Nunca, ah, en no, no, no entró. Él nunca, ah, él se quitó. Yo no sabía que se había quitado. Senador por distrito. Vamos entonces a repetir. ¿Sí era senador por distrito. Por mi madre que era senador por distrito. Déjame ver algo. Namán Burgos. ¿Qué terminó siendo él? Ah, era Yauco. Ahora yo no sé. Este es NaMan. ¿Él terminó corriendo o no terminó corriendo? Ahora yo no sé. Yo, eh, vamos a ver aquí. Estoy yo aquí por averiguado. Sí, porque se supone que sea... Bueno, él no está en ningún lado. Así que aquí no está. No sé, parece que no, no cayó. No sé qué pasó. De todas maneras, mi gente. Este... Ahí estamos. Bueno, ok. Pero, mi gente, hemos terminado. O sea, aprovechen que si tienen alguna pregunta. Ya yo me voy. Pero creo que fue unas elecciones bastante cerradas. Antes de culminar, vamos a darle entonces el beneficio. Vamos a hablar un poquito de Estados Unidos antes de irme. Antes de empezar el live. Esto es lo que haya visto. Y las predicciones mías hace un año y se han mantenido consistentes: Pierre-Louis y Trump. Hasta ahora he tenido como un 90% de, eh, de certeza en las predicciones. Este, porque el pájaro se conoce por la churreta y la churreta pues el pájaro sigue siendo el mismo así que la churreta pues, debería ser más o menos igual la pestosa y así es mismo así mismo ha sido Johnny Navarro ganó Rivera Chávez sigue ganando Johnny Méndez sigue ganando ganó el el Pierluisi. ay qué lindo qué lindo ustedes son tan bonitos como ustedes votan y piensan entonces ahora este fíjense cómo eh, Donald Trump está atrás pero Donald Trump ganó ohio que será importantísima Donald Trump ganó Texas Donald Trump ganó qué? Florida. Con los puertorriqueños y los cubanos ganó Florida. Y ahí sí que hay delegados como locos. Así que, mi gente, mi predicción fue que va a ganar Donald Trump. No necesariamente por el voto popular, pero va a ganar Donald Trump. Y hasta ahora va perdiendo el popular por dos millones, que fue más o menos por lo que le perdió a Hillary. Y va perdiendo los delegados. Pero no por mucho. Cuando entren los que faltan, Mira los, todos los espacios que hay en blanco aquí. Mira eso, GA, BA, NC, Nevada, todos esos estados, Michigan, no han entrado, no han entrado, mi gente. Así que déjame antes de terminar con ustedes, vamos a ver un update. USA Elections, a ver si hubo algún cambio desde que empezamos el live. 238 y 213, 238, ah bueno, Biden ganó dos más. Ahora mismo. Desde que empezamos el live, Biden ahora Biden tiene 2.38. Así que está en mejor exposición. Míralo ahí. Pero, nada, yo voy, a, yo voy a tener que trabajar. Tengo que meterle por lo menos 3 o 4 horas a una de que tengo ahora a las 1 de la tarde. Ya como a las 3 o 4 de la tarde debo estar fuera. Voy a cogerme un break. Voy a ir a la playa y regreso. Y probablemente entonces haga un segundo live para hablar de las cosas que vayan surgiendo en el camino, de cosas que se me ocurran y de las elecciones de eh, Estados Unidos dicho eso estoy conforme con lo que pasó eh, que hubiese preferido algo diferente pero mi gente para concluir no importa lo que ocurra ustedes tienen que dormir bien todas las noches si hubiese ganado Lugar o hubiese ganado Juan Dalmau hubiese ganado quien sea las cosas no iban a cambiar así que ustedes tienen que hacer su economía desarrollar sus talentos ver qué es lo que a ustedes les apasiona qué es lo que ustedes quieren hacer no dependan del gobierno porque yo no soy de los que critico y mantengo yo creo que el mantengo es necesario en ciertos aspectos, transitoriamente. El, y el verdadero problema no es ese, pero el verdadero problema es que el gobierno te quiere mantenido para que entonces tú no pienses, para que tú entonces tengas mi para que no puedas tomar decisiones por, tu, por, por, y te, eh, por ti mismo y te enfoques en cómo yo puedo pagar mi renta y cómo yo puedo comer. Y entonces no te preocupes por otras cosas como la política, como eh, cosas sociales y demás. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Busquen la manera de desarrollar sus talentos, utilizar los tiempos en los que están viviendo, creen en economía, ahorren todo lo que puedan, inviertan inteligentemente, hagan lo que les apasione, lo que les apasiona. Y van a ver, como no importa si gana A, B o C, ustedes van a estar bien. Y esa es la meta. Aquí el propósito que me críticamente y que, en el caso mío, tratar de conocer a la mayor, partida, a la mayor cantidad de gente posible dentro de las posiciones políticas para este año hacer cambios interesantes y poder llevar política pública a nuestro país sin pertenecer a un partido, sin correr en elecciones y simplemente a través del pensamiento crítico de relaciones y buscar la mejor manera de ayudar a Puerto Rico. Así que mi gente, si ustedes están con Gerimante vete, estoy forzoso en creer que ustedes están en el mismo bote que yo. Así que prepárense, que estos cuatro años van a ser bien interesantes, sumamente entretenidos. Dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo. Lo quiero mucho y me voy. Que hoy vamos a darle pasta y queso en la deposición. Bye bye. Ay, espérate, ¿no es que me voy aquí, aquí? Espérate, ¿cómo es? Y nos fuimos.